Durante el año 2006, en el litoral mediterráneo, donde la actividad económica depende principalmente del turismo, el municipio de Alfaz del Pi, reunido en sesión plenaria, acuerda aprobar provisional y condicionadamente la reclasificación de 800.000 metros cuadrados de terreno situados entre Benidorm y el Albir para desarrollar el Plan de Actuación Integrada Pla de la Serra. En esta zona, el patrimonio natural excepcionalmente rico y variado ha favorecido el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas complementarias a la oferta de sol y playa. El presidente de la asociación Veïns de l'Alfàs anunció la primera conferencia europea sobre abusos urbanísticos y ley valenciana del suelo, que se celebró en el municipio alfasino el 18 de agosto del 2008. A la conferencia asistieron más de 150 personas, así como los cónsules de las diferentes comunidades que viven en el municipio, británicos, holandeses, alemanes. Tanto la RAO, es decir, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística del año 1994, en su día, por descontado, y la Ley Urbanística Valenciana del 2006, que la sustituyó después de derogarla, en su preámbulo decían, y se lo voy a leer textualmente, decían: la necesidad de crear una ciudad más sostenible se convierte así en uno de los mayores retos a los que se enfrentan los poderes públicos en el siglo XXI. Esa forma de urbanizar, la que les estoy hablando, para después construir sobre unos solares obtenidos al amparo de una ley, que más que una ley es una estafa legal, ha conseguido, a costa de arruinar los propietarios de esas zonas que se tenían que urbanizar, destrozar el medio ambiente, agotar los recursos hídricos y prácticamente volatilizar el paisaje y el entorno. El paisaje ha pasado a ser una pieza clave en la ordenación del territorio. Les digo esto porque toda la gestión territorial y urbanística que se va a desarrollar en los próximos años va a tener como unidad fundamental el paisaje. Y aquí tenemos un buen elemento para recurrir a algunas de las normativas que se van aprobando, algunos de estos planes que se van aprobando sin haber tenido en cuenta la normativa europea del paisaje. Estamos grabando por eso, ¿sí? Porque en principio aquí van 500 viviendas y todo lo que hay aquí se lo quieren cargar. Y hombre, los animales, yo no he tenido nunca animales, ahora porque estoy jubilado y no, me gusta mucho los bares, esto, con un café que tomé un rato que estoy uno por sobra. Y todos los días en casa no va a estar uno, pues, tiene uno. ¿Qué tiene? ¿El rebañito este? Sí. ¿Tiene otro tipo de animales también? No, bueno, tengo los perros y gatos. Ajá. Porque es que yo lo mi terreno, el loco se mete aquí un poquito para adentro, más que entonces está en amarillo. Ajá. El otro está, los otros son a verde, el de los caballos. Los vecinos de aquí abajo y yo somos zona verde. Y luego se mete un pico así que no sé por qué, que es zona, era amarillo. ¿Eso amarillo qué es? Que es la zona forestal del monte. Ah, pues entonces es de aquí para arriba. Pues es de lo mío para arriba, sí, sí. Entonces es de aquí. Entonces justamente de aquí. Sí. Porque ¿y este árbol cuántos años tendrá este árbol? Yo qué sé los años que tiene. Porque... ¿60? Pues 60 debe tener o más. Pues y todo esto, si se hiciera la urbanización, todo esto fuera, ¿eh? Buena sombra que da y aquello sí. Que allí. Que todo muy frondoso el bosque sí, que hay sí, aquí. Sí, sí, está aquello que está harto de abono de... Es muy bueno el abono. En el verano las dejo allí fuera, sí. Están al fresco a la sombra. Sí, sí. Les tengo un cercado hecho y entonces están allí fuera. Y se han puesto los pinos aquellos, que es una maravilla, hombre. Hablando de jerarquía y ordenación del territorio, no sé cuántas personas aquí son conscientes de que vivimos en el ámbito de un parque natural. Y esto me gustaría incluso que me lo comentaran, si realmente tienen la sensación de que Sierra Gelada y unas hectáreas del ámbito marino están protegidas
con una fibra de protección que está por encima del plan general de ordenación urbana. Hay un gran déficit por parte de la gestión del parque natural, que por ejemplo debiera haber hecho un informe, debiera haber hecho alegaciones por el impacto que este proyecto urbanístico va a ejercer ya no sobre los límites, sino sobre el crecimiento en general. Nosotros como ecologistas representamos a una asociación de vecinos y a los grupos conservacionistas y formamos parte de la Junta Rectora del Parque Natural. Se declaró Parque Natural en el 2005 y la verdad es que, bueno, aparte de que no está delimitado y no está señalizado y no tenemos la sensación de que vivimos en el ámbito de un parque natural, pues no se están haciendo tampoco las cosas bien, porque si efectivamente la normativa superior y debieran de indicarnos cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer, etcétera, etcétera, y qué impactos vamos a causar sobre un área que ha sido protegida porque es muy importante medioambientalmente, no se protege cualquier cosa. En España, los procesos de ordenación del territorio y del suelo dependen de las comunidades autónomas. En nuestro caso, la valenciana, que es la que elabora leyes del suelo y de ordenación del territorio y la que en última instancia aprueba los planes. Cuando elaboramos un plan de escala municipal, tenemos que haber cumplido e incorporado a ese plan todo lo que nos digan los planes superiores. El medio ambiente es fundamental en los procesos actuales y futuros de ordenación del territorio. Y aquí viene un cambio básico a partir de los años 90 con la famosa Conferencia de Río. En esa década de los 90 se aprobó la Estrategia Territorial Europea. Ahí nos están diciendo cómo ordenar el territorio, marcándonos tres objetivos básicos y una serie de principios para respetar la naturaleza, respetar el patrimonio, gestionar eficazmente los recursos de agua, antes se ha hablado de ellos, o gestionar también los paisajes.